Selfish ghost. Bueno, estamos aquí con el siguiente Pepe, que es el dinosaurio Craft. What the fuck con ese lado. El dinosaurio Craft con si no estoy mal, con Inflams y Gunner con Inopmaster. Están ellos dos juntos. Se podría decir que los moderadores están versus los usuarios normales, ¿no? Y bueno, estamos viendo que aquí están arremetiendo, están dando un buen PvP. Lo malo es que el server va hiper lagueado, hiper lagueado. Y bueno, acaba de cargarse Gunner a Inflames. Y bueno, ya obviamente ya ganaron. Es un 2 versus 1. Esto es bastante decisivo. No creo que dure mucho el dinosaurio Crafter. Sí, dice, a ver, ¿cómo que el dinosaurio café? Vale, no creo que dure mucho. O sea, está por ripear. Y vaya, el otro usuario duró muy poco, ¿eh? Y lo malo de que maten al otro usuario luego es de que le quitas ya sea sus manzanas de oro o sus filetes. Y eso, vaya, te da una ventaja bastante grande el traer un filetón o dos de más. Y bueno, vemos que están agarrando como piñata al dinosaurio Craft. Y se pueden ir turnando. O sea, si de repente el mod ya no tiene comida, puede salir corriendo. Y el usuario Gunner puede agarrar y puede empezar a golpear al dinosaurio café, ¿no? ¡Pum! ¡Se cargaron a su team! ¡GG! Lo dejó morir, eso estuvo bastante mal, Hubieran agarrado entre los dos como piñata y hubieran muerto, Ahorita ya están bastante igualados. Puede ganar cualquiera de los dos, Puede ganar cualquiera de los dos. Aunque el dinosaurio café está más tocado, vaya. Ya no ha de tener tanta comida como Gunner. O sea, Gunner, vaya, ahorita tiene Tiene la ventaja en cuestión de comida, a menos de que se descuide y muera por eso, Vemos que de repente, pum, lo está agarrando bastante, bastante bonito el dinosaurio café a Gunner. ¡Uy! ¡What the fuck! Golpean al comentarista. Eso es descalificación, Descalificación automática, compañero. A ver, eso no está permitido, Vemos que aquí se están agarrando a golpes. De repente vemos que saca ventaja el dinosaurio café, pero Gunner también saca ventaja. Y Gunner todavía tenía la Notch. La Notch la tenía Gunner. Y vemos que de repente Gunner agarra y bueno, ya con la Notch es obvio que los va a matar, o sea, tiene bastante ventaja Gunner con la Notch. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. O sea, ya duraron bastante, murieron bastante rápido los teams, a decir verdad. Mi PvP duró 5 minutos, el de ellos duró bastante, bastante poco. Y bueno, vemos que siguen aguantando, vaya, cada quien de ellos trae un set de más. Vemos que el lag también no deja PvPear muy bien, O sea, si no hubiera tanto lag, y eso que están en whitelist, O sea, hay muy pocos usuarios. Estos usuarios son los que están en el evento nada más. No hay más, no hay menos. Y vemos que aún así hay lag aquí. Vemos que de repente el dinosaurio café está aguantando bastante bien a pesar de que no trae tanta comida como Gunner. Gunner ya era para que lo hubiera matado. Gunner PvPea bien. Nunca he PvPeado con el dinosaurio. Vemos que ahí de repente agarra un poquillo de lag y ¡pum! ¡GG! El ganador fue Gunner. Y bueno, vamos al siguiente combate.